Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a este espacio televisivo realizado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Es un placer para la Facultad de Arquitectura presentarles la nueva serie titulada Los diversos lenguajes del diseño a través de sus autores, en la que por medio de la voz de algunos de nuestros brillantes egresados iremos conociendo sus experiencias profesionales. La serie, dividida en 5 emisiones, aborda las 4 licenciaturas que ofrecemos actualmente. Arquitectura, cuyo origen se remonta a más de 225 años en la Academia de San Carlos. Diseño industrial, fundada ya en Ciudad Universitaria hace 39 años. Y urbanismo y arquitectura de paisaje, las más jóvenes que cumplen más de 20 años. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva serie y esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le agradecemos al arquitecto Jorge Tamés Ibata, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, esta breve presentación. Y a ustedes, sean bienvenidos a este inicio de nueva serie de Mirador Universitario de la UNAM, hecho por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que la serie inicia hoy con el título Los diversos lenguajes del diseño a través de sus autores, y para lo cual tenemos en pantalla irán apareciendo los objetivos de la serie. La serie está constituida por 5 programas, en los cuales los 2 primeros se enfocarán a la carrera de arquitectura. La carrera de arquitectura es sin duda la más antigua y la más numerosa de ellas, y por lo mismo hablaremos de ella con 2 programas seguidos. El primer programa y el segundo es de arquitectura, el tercero es para diseño industrial, una carrera que lleva más de 35 años desde que se abrió en la Facultad de Arquitectura. El cuarto programa está dedicado al urbanismo, que también ya ha cumplido 23 años de fundación en la facultad. Y el quinto programa, ya en diciembre, está enfocado a la arquitectura de paisaje, una carrera joven también, con más de 23 años de fundada, pero que sin duda alguna ha ido creciendo y consolidándose cada vez más. Recuerden que esto es un programa en vivo. Estamos ahora recibiendo sus llamadas, sus correos electrónicos, para que se comuniquen con nosotros. Irán apareciendo en pantalla los teléfonos, el 5622 8728 8720 y 8718. También ustedes pueden seguirnos, además de por Canal 22, pueden seguirnos por internet en vivo en Mirador Universitario, es www.qaed.unam.mx/mirador. Y desde luego esperamos en todo momento que se comuniquen a través de correo electrónico a el correo mirador@qaed.unam.mx.
MX. Serán bienvenidas todos sus comentarios, sugerencias, precisamente relacionadas sobre todo con los dos importantes arquitectos que tendremos en este programa, en este primer inicio, para que ustedes pregunten algo, comenten algo, o si quieren hacer alguna sugerencia, pues serán ustedes bienvenidas. Vamos a iniciar entonces con el primer programa, y en esta ocasión pues tenemos a un importantísimo arquitecto. Celia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias, Iván. Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes en el inicio de esta serie, que seguramente será de gran interés para nuestro auditorio, porque nos acompañan destacados arquitectos en el campo profesional de la arquitectura en México, como lo es el caso del arquitecto Agustín Hernández. Arquitecto, bienvenido. Es un placer que nos acompañe. Es para nosotros un honor, arquitecto, tenerlo aquí. Nosotros, Cieli y yo, comentábamos al inicio del programa, crecimos como estudiantes, estudiando sus obras, visitándolas, incluso en algunas de ellas que se podía ingresar. Y para nosotros es como estudiantes, como egresados de la Facultad de Arquitectura, un honor tenerlo aquí. Y pues sea usted bienvenido, arquitecto, a este programa en vivo. Muchas gracias, Iván. Al contrario, es un placer, arquitecto. El arquitecto Agustín Hernández Navarro, un brillantísimo egresado de nuestra facultad. Recuerden ustedes, autor de innumerables obras públicas y privadas, simplemente para mencionar algunas de ellas, el Colegio Militar, una importantísima obra que yo creo que pocos arquitectos en el mundo pues han tenido esta oportunidad de hacer una obra gubernamental con tanto simbolismo. Edificios privados también, el corporativo Calakmul, edificios para la recreación, como el edificio que hiciera en el centro de la ciudad para el ballet folclórico. Realmente estamos apabullados por su importancia, arquitecto, y pues nos gustaría iniciar, ¿qué le parece?, con un poco de la historia de su desarrollo. ¿Cómo fue la escuela de arquitectura en la Academia de San Carlos? Usted todavía le tocó esta parte, sí, digamos, que estaba muy consolidada con la pintura, con la arquitectura. ¿Qué recuerda de aquella época? Pues quiero revivir esa época recordando. Pues lo primero que me acuerdo es un portón enorme donde estaba un patio gigante, que era el lugar de convivencia de todos los alumnos. En aquella época éramos muy pocos, nos juntábamos ahí en lo que es el recreo, el tiempo entre clase y clase, y convivíamos con los que estaban estudiando artes plásticas, en fin, era un lugar donde me recuerdo mucho cuando en uno de los bautizos, la perrada, ¿no?, habían quitado las esculturas, entonces nos encalaron a los de primer año y teníamos que hacer, y a mí me tocó hacer el discóbulo de Mirón, pero ahí con un miedo de caerme bárbaro. ¿Les quitaban la ropa incluso? Nos quitaban calzones. Ah, ¿sí? Así el bautizo, caminamos por todo Madero en calzones. No, qué ver. No lo volveré a hacer. Pero se queda grabado en la mente, ¿no?, esa, sí, convivencia. Y tuve la enseñanza clásica, ¿no? Maestros muy importantes en composición. Pues estaban arquitectos como Mario Pani, como Augusto Álvarez, como Sordo Madaleno, como le decíamos el gringo del Moral. En fin, había unos arquitectazos, podríamos, que teníamos como maestros. Me imagino José Villagrán García o Mario Pani. José Villagrán nos daba teoría. En fin, podría estar hablando de maestros que todavía recuerdo. Y yo tuve, primero, entré con una generación. Por cierto, mi generación ha resultado magníficos arquitectos. Unos fueron políticos, secretarios de Estado, gobernadores, como fue Guillermo Rosell, gobernador de Hidalgo, como fue también Pedro Moctezuma, era su secretario de Programación y Presupuesto. En fin, como González de León, Sabludowski, un arquitecto Franco que era muy bueno. En fin, fue una camada, diríamos, de
de gentes, jóvenes que fueron muy buenos arquitectos. Claro, en la cual usted no tiene también nada que envidiar, porque también ha sido una gran figura de esa generación. Bueno. ¿No? ¿Su examen profesional fue todavía en San Carlos o lo hizo ya en las instalaciones? No, yo me recibí aquí en la CEU. Uh-huh, en Ciudad Universitaria. Sí, toda mi carrera la hice en San Carlos. Uh-huh. Pero ya mi examen profesional fue aquí en uno de los talleres actuales. Parece que era el número 8. Sí, ¿no? Porque usted de hecho fue coordinador del taller 8 después. Sí. Tuvo una, bueno, hasta la fecha tiene una vida académica muy importante, una vida como docente. Me parece, los invitaríamos a ver unas imágenes de precisamente este proyecto que fue su examen profesional del arquitecto. Tenemos unas imágenes preparadas de ello. Vamos a verlas. Fue muy difícil este examen profesional arquitecto. Mire, aquí, por ejemplo, estamos viendo la Academia de San Carlos. Sí. Sin duda alguna le traerá recuerdos muy emblemáticos. Ahora ya impecablemente terminada, está restaurada, está en un estado bastante, bastante interesante e impecable, ¿no? Ahí en ese patio entonces es donde se daban justamente la comunión de arquitectos, pintores, escultores. Ajá. Y o sea, todo esto iba, yo me imagino, enriqueciendo, ¿no? A los propios estudiantes. Claro. Y del examen profesional, ¿quiénes fueron sus sinodales? Bueno, el principal era el director, Alonso Mariscal. Uh-huh. Había varios arquitectos. Y la sorpresa fue, yo tenía miedo de mi examen profesional porque había hecho un rompimiento con toda la enseñanza académica ortogonal de cuadritos. Uh-huh. Y aquí pues rompí completamente, dije, me van a reprobar. Uh-huh. Tenía un pánico porque había cambiado toda la forma, ¿no? La estructura de la enseñanza, ¿no? Porque aquí tenía taludes, en fin, pero recibí mención honorífica y además fue una gran gratificación que Diego Rivera, el doctor Atl, el arquitecto Aray, es el que hizo los frontones. Así es. Murió muy joven, pero hubiera sido un gran arquitecto. Me felicitaron, Diego Rivera, de una conferencia sobre mi examen. Está, creo que ahora apareciendo en pantalla. En el Colegio Nacional. Están apareciendo ahí sus imágenes. De todas las fundamentos, ¿no? Que había. Que voy a hablar sobre ellos, pues están plasmados en esta examen profesional. Quiere decir que desde el inicio usted sabía perfectamente, tenía como muy claros tanto sus fundamentos como sus geometrías, su propia expresión, por así decirlo. El primer fundamento para mí, el más importante, era la identidad. Buscar hacer una arquitectura nacionalista. Así que por eso Diego Rivera, Atl, apoyaron mucho mi tesis porque veían en ello algo de reminiscencia de las culturas prehispánicas. Pero esta preocupación de incorporar el concepto de la arquitectura nacionalista en sus obras, sin duda tenía otra presencia. Digamos, ya se había hecho arquitectura nacionalista, pero la imagen era totalmente distinta. Usted rompe con una arquitectura que se presenta como algo extraño a nuestros ojos, ¿no? Sí. La arquitectura funcionalista era muy cuadrada. Uh-huh. Para mí la función va en relación con la estructura, va en relación con la forma. Uh-huh. Bien, y la forma es importante en este caso. Realmente, arquitecto, usted entendió la identidad de una manera muy distinta, porque en los años 20 y 30 se hicieron mucha arquitectura neocolonial que buscaba la identidad, pero no era finalmente una arquitectura netamente mexicana. En cambio, desde nuestra óptica, lo hemos comentado Celia y yo, usted busca en las formas modernas la identidad.
lo cual creo yo que le da un lenguaje muy particular a su obra. Sí, porque Diego Rivera y Siqueiros, todos ellos empezaron un movimiento nacionalista en su pintura, post-revolucionario, con gran fuerza, en la cual yo todavía en mi examen profesional dibujé un mural tipo como el de Orozco. Ajá, ajá, muy figurativo todavía. Sí, figurativo, sí. Y fue una gratificación que me dieron ellos al aprobar mi tesis, que eso me dio mucho apoyo para seguir adelante. Y su taller de arquitectura, una vez que lo funda, es decir, ¿sale usted de la carrera e inmediatamente funda su taller de arquitectura? ¿O cómo se da este proceso al inicio de la vida profesional? Primero mi taller de arquitectura en la casa de mis papás. Estaba entonces asociado con mi hermano, que era arquitecto. De ahí ya, posteriormente, cada quien fue por su lado. Y luego tuve un despacho en las calles de Tokio, luego en las calles de Praga, y luego hice ya mi taller ahí en Bosques de las Lomas. Una emblemática obra, ¿no? Que todos conocemos. Sí, sin duda. Y si nos pudiera platicar algo sobre las obras de carácter público, como el Colegio Militar o el IMSS. De hecho, están apareciendo estos edificios que en pantalla. Sobre el Colegio Militar, por ejemplo, los edificios que ha hecho, los hospitales del Seguro Social, el Colegio Militar, ¿cómo afronta un arquitecto un cliente que es público, es decir, que es un gobierno, un estado, una nación, no es propiamente una entidad privada? Es decir, ¿cómo lo afronta un arquitecto esta dimensión pública de la obra? Primero, un arquitecto pide un programa, ¿no? El programa es el punto de partida para poder hacerlo. Luego, por ejemplo, el Seguro Social es una institución que lleva un acervo de todas las experiencias que han tenido, de tal manera que editan libros muy actualizados, que eso es una ayuda para los arquitectos cuando van a hacer un hospital, digamos un quirófano, ¿cuál es lo ideal? Pero contándonos un poco más sobre estos proyectos de carácter público, ¿cómo concibe, por ejemplo, una clínica, la clínica del IMSS? O el simbolismo, ¿cómo logra dar el simbolismo en un hospital o en un edificio público? ¿No pueden aparecer imágenes? Sí, claro, sí, vamos, claro, de hecho han ido apareciendo. No sé, si está en mi taller, claro. Sería bueno que salieran fotos del taller. No, de hecho, mire, por ejemplo, ahora están apareciendo. Ah, bueno, sí, mira, aquí hay un programa muy vasto donde existía. Primero eran dos hospitales, un hospital general y una ginecobstetricia. Entonces, lo importante en un programa arquitectónico, buscar las partes afines, las partes que funcionalmente puedan estar ligadas para poder hacer todo un conjunto, no dividirlo, fraccionarlo, ¿no? Sino poder hacer un conjunto, y eso es lo que le da toda una estructura que puede llegar a la monumentalidad. Bien. Y aquí otra vez tenemos presente ese sentido de identidad en las formas. Esa incorporación de... Por ejemplo, en el hospital busqué el auditorio, la farmacia, fueran una unidad, y me inspiré en la pirámide de Calixtlahuaca, nada más que al revés. No sé si se ve en la fotografía, pero está invertida. En las esquinas les di un remate muy de Monte Albán. Sí, con la figura como del escapulario, ¿no? La cabeza, la boca del jaguar, ¿no? Así que era su símbolo. Es decir, busqué aquella de las formas, agarrar lo que podemos usar en arquitectura actual
aquello que puede ser útil y funcional. Claro, y las reinventa. Sí. Sí, realmente son cuestiones de identidad que a lo mejor la persona no las identifica y no las concientiza, pero sí las vive, está acostumbrado a ellas y se siente bien porque finalmente reflejan cosas de su cultura. Realmente, pues, todas las obras que han ido apareciendo ahora en pantalla son obras que van narrando un poco la experiencia de su desarrollo profesional. Tenemos también una cápsula a lo largo del programa, irán apareciendo. Hemos hecho invitaciones a otros arquitectos y otros egresados de nuestra facultad, en la cual van enriqueciendo formas, géneros distintos, desarrollos profesionales distintos. Yo los invitaría a que veamos una cápsula que tenemos preparada para conocer la obra y las palabras también de otros brillantes egresados de la facultad, en este caso de un despacho de arquitectos formado por dos arquitectos. Él es José Greenberg y Sara Topelson, de las cuales tenemos grabadas algunas imágenes. Vámonos a ellas y regresamos para comentar. Pasar por la Escuela de Arquitectura fue una etapa maravillosa, con un gran compromiso con estudiar. Y recuerdo el primer año como un año casi de choque, porque las clases eran de lunes, miércoles y viernes, de 8 a 2 y de 4 a 8. Y martes y jueves solo la mañana, lo cual hacía realmente una vivencia universitaria única. Nuestros compañeros eran la parte fundamental de la vida cotidiana y la convivencia, por lo tanto, también con los maestros. Más adelante también tuve oportunidad de trabajar con algunos. Puedo recordar como alguien que me motivó enormemente hacia el área de la historia, que fue José Luis Benyure, también el arquitecto Esquerra, y otros que en el área de proyectos fueron muy motivadores, muy estimulantes. Igual en el área de urbanismo fueron unos años magníficos y una formación de nuevo muy integral y con bases muy sólidas. Fueron los mejores tiempos de mi vida. La universidad tenía pocos años de estar funcionando y la formación del arquitecto en ese momento era una formación que era paralela. La escuela era muy importante, pero era tan importante como la escuela la formación en los diferentes estudios. Y teníamos la gran suerte de tener estupendos profesores y de ellos nos invitaban a colaborar en sus oficinas. Y entonces fue una formación integral en donde por un lado veíamos la teoría y veíamos los conflictos y cómo se manejan las oficinas. Tuve la gran suerte que me invitó a trabajar con él el arquitecto Raúl Gutiérrez, del despacho del arquitecto Villagrán. Estuve integrado bastante tiempo con el arquitecto Jorge Molina en estructuras. Posteriormente me integré con el arquitecto Pascual Broyden, en Autónoma de Arquitectos, que finalmente terminamos y nos asociamos en alguna etapa de la vida. La vida nos ha llevado por diferentes etapas. Yo trabajaba en algunos despachos y finalmente formé el despacho en ese entonces Greenberg. Sarita se integra unos años posteriormente, ya que los hijos empiezan a tener ciertas libertades y haber crecido. Y a partir de entonces hemos formado una unidad de trabajo constante todo el tiempo. Siempre existe el input y el apoyo y la crítica y el crecimiento del despacho a través de los dos. Efectivamente, yo algunos años solo daba clases una o dos veces a la semana. Unos años después, cuando los niños comienzan a ir a la primaria, que ya la mañana se libera por completo, me comienzo a integrar a la oficina, que debe de haber sido hacia fines de los 70s. El primero y segundo año posiblemente fueron los más difíciles porque fueron en los que cada quien encuentra su campo de participación en el proyecto. Pero pasada esta etapa, los dos descubrimos
que Pepe tiene un talento magnífico para el proyecto, para la creatividad de soluciones verdaderamente imaginativas, propositivas. Y mi parte es llevarlo a la realidad, es decir, el proyecto hacerlo acorde a algunos temas de realidad que hay que llevarlo. Entonces, la combinación ha funcionado. Claro que hay discusiones siempre en torno a estas visiones, pero creo que es precisamente eso lo que enriquece y hace el proyecto más interesante. ¿Cuántas experiencias de vida, verdad, arquitecto? Experiencias de educativas, experiencias profesionales, experiencias con los clientes. Sin duda alguna, estas conocer en vivo estos comentarios de los testimonios de los arquitectos, sin duda alguna, a nuestros televidentes va a ser de un gran interés. Bien, y continuando con su obra, arquitecto, usted ha construido muchas casas. ¿Qué nos puede comentar de su experiencia con la arquitectura habitacional? No sé, una casa viene a ser una especie de experimento, digo, donde no afectas más que a una familia, ¿no? Uh-huh. Y poder darles a ellos un hábitat de acuerdo a su personalidad, vaya, gente introvertidas o extrovertidas, de escala social es muy grande, los espacios necesitan ser grandes, no es tanto el poder económico como el modo de vida, ¿no? Claro. Entonces, poder entender al cliente, poder hacerle una casa a la medida. Están, de hecho, apareciendo en pantalla. En este caso no son casas, sino es, creo que, su despacho, arquitecto. Está apareciendo ahí en pantalla, en Bosques de, sí, de las Lomas, este emblemático edificio. Casa, le llamo la casa en el aire. Uh-huh. Es una casa que es como una máquina, como decía Le Corbusier. Uh-huh. La casa habitación es como una máquina habitable. Todo... La casa está hecha, es donde apoyo yo una teoría que la arquitectura debe ser la unión de estructura, forma y función, que son inseparables. Uh-huh. En ese caso, toda su modulación estructural, claro, obedece a una triangulación de tal manera que yo me pude volar la casa más de 20 metros y poder hacer en esos taludes decrecientes, ir sacando las áreas por niveles de acuerdo con el programa arquitectónico que me dio el cliente. Para una de las cosas que quiero, el adentro y el afuera, debe de haber una comunicación. Digo, hay fachadas que nos traicionan cuando entramos, traspasamos esa fachada, encontramos, o sea, espacios que no corresponden a lo de afuera. Claro. Entonces, aquí la fachada y sus interiores manifiestan, se ve, la misma estructura triangular. Realmente es muy difícil, ¿no? El dominar la geometría, dominar el material y, como usted dice, que la estructura sea el soporte del proyecto. Vamos a ver la siguiente entrevista, la siguiente cápsula, la segunda parte de la entrevista de Sara Topelson y José Greenberg, para regresar con nuestro invitado. Y justamente este contraste de formas, de estructuras, de materiales, es lo que hace enriquecedor a la arquitectura misma. Vamos a la entrevista. La parte formal, en términos generales, compartimos el mismo lenguaje. Es decir, si a los dos nos dejaran en una galería para escoger un cuadro, tal vez acabaríamos escogiendo el mismo sin estar juntos. Es decir, hay muchas cuestiones estéticas que realmente en las que coincidimos. Y claro, como siempre, hay otras en las que no, pero no es el mayor de los retos, ¿no? En los temas que no, pues concedemos. Teníamos muchas coincidencias. Yo creo que
y las diferencias que se tienen, que en ocasiones pueden ser interesantes, el diálogo y el respeto en las discusiones viene siendo lo más importante. Entonces, con ese respeto y el diálogo se pueden llegar a diferentes ejercicios, y creo que el ejercicio y el experimentar, aunque en ocasiones yo diría, oye, preferiría esta solución, es bueno hacerlo, porque en ocasiones uno ve las virtudes y el análisis de la otra persona. Hemos tenido la suerte de tener muchos proyectos. Te diría que en una época nos dedicamos básicamente a hacer casas. Y en esa época de casas tuvimos retos desde hacer una casa que estuviera como nos gusta en México, pero con algunas reminiscencias holandesas, porque la clienta era holandesa. Entonces, el reto de mandar a hacer la cerámica holandesa, pero en México. La verdad es que el resultado fue estupendo. Tuvimos la suerte de que el arquitecto Barragán revisara el proyecto y dijo, no tengo nada que decir. Bueno, no cabíamos de alegría cuando lo vimos y cuando la casa quedó terminada. En proyectos de vivienda social hemos sido siempre propositivos, con soluciones mucho más, que atienden mucho más al individuo, al habitante de la casa, y no necesariamente a otros cuestionamientos de congestión que hacen la vida menos agradable. Entonces, en esas dos líneas nos hemos manejado mucho. Un proyecto que tuvimos la suerte de ganar fue un concurso internacional, la Biblioteca de Guadalajara, en el cual estuvimos asociados con el arquitecto López Guerra y el arquitecto Toca, y la concepción del edificio fue generar dos edificios de biblioteca, en donde una era la biblioteca pública y otra era la biblioteca del acervo especial, integrados a través de una calle, y hacer un edificio democrático, en donde la gente pudiese circular a través de la calle y sin darse cuenta estar dentro de la biblioteca. La luz ha sido siempre un elemento muy importante, especialmente en bibliotecas, buscar las iluminaciones naturales. Propusimos en ese momento hacer una doble fachada para poder tener filtros térmicos y filtros de luz hacia el interior. Propusimos una fachada de cobre perforado para poder generar ese efecto que buscábamos. Un proyecto que ahora nos tiene muy emocionados es que ya pronto se va a iniciar la construcción del Centro Cultural de la Universidad Anáhuac. Es un teatro que pretende ser, obviamente, como un teatro universitario multiusos, que puede servir como aula magna, pero también donde se dé un concierto, donde se pueda dar una obra de teatro. Entonces, estamos ya en el proceso final de planos ejecutivos y de diseño de la acústica y de los interiores, precisamente para su construcción. Nos tiene muy emocionados. Es un edificio que tuvo restricciones importantes en cuanto a su altura, a su presencia, integrándose al propio campus de la universidad, y creo que el resultado será muy, muy positivo. Pues muy interesantes estas cápsulas de los testimonios, y pues el tiempo en televisión se va volando y nos vamos a quedar con muchas preguntas en el tintero. Sí. Yo creo que esto merece una segunda entrevista para poder terminar una cantidad de proyectos, de obras que ha hecho el arquitecto Agustín Hernández Navarro. Arquitecto, le agradecemos mucho su presencia en el programa. ¿Quiere usted comentar alguna cuestión al final? ¿Un mensaje a los jóvenes de las que están estudiando arquitectura? No, una de las cosas importantes es aprender a pensar, que el muchacho, el pensamiento de la idea, pueda captar ese concepto que a veces nos va como del agua, cuando la agarramos se nos escapa, ¿no? Poder encontrar la semilla de la creatividad que viene del subconsciente. Generalmente no sabemos de dónde ni a qué horas, en qué lugar, pero llega la idea
poderla plasmar inmediatamente. En este pero, sentido, sería la semilla que nos dejaría a nosotros, sería el pensamiento. Es decir, sin pensamiento no podemos hacer arquitectura. Claro. Es decir, esos son los fundamentos. Sí. Le agradecemos mucho su presencia, arquitecto. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Esperamos un segundo. Regresamos a la segunda mitad del programa con otra entrevista a otro arquitecto egresado de la facultad. En unos minutos volvemos. Sigan con nosotros en la segunda mitad de esta primera emisión del programa de los lenguajes del diseño. En esta segunda parte tenemos también otro brillante egresado de una generación distinta al arquitecto del primer invitado. Tenemos en el estudio al arquitecto José de Arimatea Mollao López, más conocido como Pepe Mollao. Bienvenido a esta segunda parte de la entrevista, Pepe. Muchas gracias, Iván. Pues te damos la cordial bienvenida y empezamos a platicar sobre tu obra. Bien, nos gustaría comentar, en tu paso por la facultad, ¿quiénes son los profesores que influyen de manera determinante para tu obra? Bueno, yo creo que una de las personas más importantes en mi vida ha sido el arquitecto Norato Carrasco. Y creo que también la parte que la persona que me presentó, me puso con él, fue el arquitecto Juan Tobar, ¿no? Que desde el primer, segundo semestre, dando clases de representación gráfica, me llevó con él en tercero, y desde tercer semestre, inclusive el arquitecto Norato me invitó a trabajar en su estudio, y con él terminé inclusive mi carrera, la carrera, y me titulé con él, ¿no? Entonces realmente yo soy producto de un maestro completo, el hombre, yo creo que de los arquitectos más completos en su formación. Era un hombre culto. Sin duda, sí. Sabía construir, sabía calcular, sabía diseñar, había muchas cosas y realmente yo le aprendí mucho. Y es esta proximidad lo que te permite de alguna manera tomarlo como modelo. Sí, claro, y además pues una fuente de inspiración muy grande, ¿no? Yo me ponía a platicar con él saliendo de la escuela, inclusive antes de trabajar, corregía mis proyectos. Sí tuve una relación muy, muy, muy intensa con él. Recordemos, el arquitecto Mollao es autor de muchas obras privadas en un principio, después ahora también obras públicas, oficinas, edificios recreativos, teatros, salas de conferencias. Y cuando uno ve, Pepe, toda esta obra que ha llegado ya a una consolidación, a una madurez profesional, dice uno, bueno, ¿y cómo fue el inicio? Es decir, porque pareciera que todo está ahí muy fácilmente y toda la gente cuando empieza a tener éxito empiezan a surgir las envidias. Pero ¿cómo fue el inicio? Es decir, tu inicio como profesional, ¿fue fácil o fue muy difícil o cómo estuvo esto? No, pues realmente la razón más importante es el hambre, ¿no? Uh-huh. Y las ganas de querer ser. Yo empiezo realmente trabajaba con el arquitecto Norato Carrasco, me pagaba 95 centavos la hora de dibujante. Uh-huh. Y necesitaba yo 100 pesos para imprimir mi tesis. Uh-huh. Entonces, pasando por los pasillos de la facultad, había una convocatoria para un concurso internacional convocado por la UNESCO con el tema El Hábitat del Mañana, y donde había una fase nacional y una fase internacional. La fase nacional, en lo que era del tercero, cuarto y quinto lugar, eran 100 pesos, lo cual era lo que yo necesitaba. Entonces, mi tesis era El Hábitat del Mañana, ¿no? La vivienda, y entonces lo tomo como bueno, entro a este concurso, quedo en tercer lugar en la fase nacional y después quedo en primer lugar a nivel internacional, y el proyecto se expone en la Expo Tsukuba 85, y de ahí pues empiezan a cambiar las cosas en mi vida, ¿no?
digamos que el inicio, por así decirlo, fue justamente lo de los proyectos, los concursos. Si el concurso de alguna manera da difusión. Y bueno, hablando de difusión, y aprovecho algo que siempre tenemos en estos programas, es una serie de obsequios. La Facultad de Arquitectura tiene su revista de divulgación más importante de cultura arquitectónica en general, que se llama Bitácora. La revista Bitácora, ustedes a lo largo del programa han ido enviando correos electrónicos, preguntas, comentarios, y a los tres primeros que nos escriban a los teléfonos que aparecen en pantalla, nos llamen o escriban su correo electrónico, les obsequiaremos por cada programa 3 ejemplares de la revista posterior a la grabación de este programa. Y bueno, Pepe, regresando otra vez a tu obra, estos proyectos que ganas en concursos, conocemos básicamente tu desarrollo curricular, sabemos por ejemplo del Auditorio Telmex, el Foro Imperial, que irán apareciendo ahora en pantalla. ¿Qué experiencias te ha tenido profesionalmente estos concursos? Bueno, yo creo que toda mi vida pues ha sido estar participando en concursos, sí, o sea, el auditorio, de hecho, el auditorio de Telmex fue un concurso internacional, anónimo, e inclusive fue un concurso 20 años después de lo del concurso de la UNESCO, ¿no? Sí. Y creo que la Universidad de Guadalajara convocó muy bien, ha hecho una buena organización con respecto a estos concursos, ¿no? Y este proyecto, pues, es la suma de una experiencia de aproximadamente 15 años de trabajar en la industria de, digamos, del espectáculo, uh-huh, ¿no? Con gente como todo lo que es la OCESA. Uh-huh. Del inicio empecé con ellos. Son jóvenes empresarios muy, muy exitosos hoy día. Y este espacio es la suma de todas estas vivencias, desde el Foro Sol, del Palacio de los Deportes, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿te dedicas tú más al proyecto que a la obra? Bueno, sí, afortunadamente puedo vivir ahora del proyecto, pero de entrada hice proyecto, construía, muchas veces incluso regalabas el proyecto con tal de construir, pero te generaba un conflicto, ¿no? Claro. Hoy día la mejor forma de hacer las cosas es el proyecto y la dirección arquitectónica. ¿Y tú incursionas más en algún género en especial o has abordado diferentes géneros en la arquitectura? Bueno, yo creo, finalmente soy arquitecto. Claro. ¿No? La vida me ha llevado por esta serie de proyectos que son espacios públicos, donde hay una relación entre el artista y el público, ¿no? Sí, pues me ha tocado, por haceres de la vida, hacer teatros, auditorios, pero hacemos oficinas, hacemos ahorita se está terminando el museo de Grupo Modelo, y también fue otro concurso, y hemos hecho diferentes cosas, vivienda también, pero principalmente lo último que me ha tocado es hacer espacios públicos, ¿no? Pues nos da mucho, mucho gusto, sobre todo que eres egresado de la Facultad de Arquitectura y que un egresado nuestro tenga estos logros. Vamos a ir a una entrevista que tenemos preparada también para ir nutriendo este programa con testimonios de gente que, al igual que Pepe Mollao, pues han incursionado de manera brillante en el quehacer arquitectónico. En este caso vamos a ver la entrevista que hemos preparado de Mauricio Rocha, que también ha ganado concursos y también ha tenido un desarrollo bastante importante. Estudié arquitectura número uno porque mi padre era arquitecto, y porque siempre fui de una familia de gente que está dedicada al arte. Mi madre es fotógrafa, mi padre arquitecto. Me costó trabajo tomar la decisión de entre estudiar arquitectura u otra carrera, pero bueno, finalmente ya nos metimos dentro de la arquitectura. ¿Y por qué la UNAM? Porque la UNAM, a pesar de que yo tenía la oportunidad de ir a diferentes universidades, me daban esa oportunidad en mi casa, haciendo un estudio, la UNAM me daba todas las posibilidades de acercarme a la realidad mexicana. Es como una pequeña biopsia de lo que es la sociedad mexicana, y sobre eso creo que era la posibilidad de una formación mucho más entera, más profunda, mucho más seria y más comprometida, ¿no? Yo creo que la UNAM, yo le debo mucho la posibilidad de combinar
una lectura fuerte de lo que es la arquitectura contemporánea, pero al mismo tiempo con un serio compromiso social, ¿no? Te da muchas alternativas desde el que estudias, porque siempre estuvimos con proyectos sociales. A mí tocó la época del sismo del 85, nos fuimos a la colonia Guerrero platicando con las gentes, viendo cómo vivían realmente 20 gentes en una pequeña vivienda, y bajo esos sistemas de enfrentarte a la gente realmente logras ver que hay problemas reales de vivienda, de espacio, y cómo eso es algo que hay que tratar de resolver, pero al mismo tiempo no perder, y creo que en ese sentido mi taller Macheto lograba, sí lo social, pero también una lectura alta de lo contemporáneo, con la mejor lectura de los grandes arquitectos del siglo XX, y esa combinación es la que creo que no da otra universidad mejor que la UNAM. Yo creo que no existe una sin la otra, y creo que cuando hay algo que funciona bien, con una buena economía, su estética es perfecta. Es decir, cuando una cosa es caprichosa, es voluntariosa y no tiene esos otros dos sentidos, se empieza a ver forzada y se empieza a ver teatralizada. Entonces creo que la combinación de las tres es el gran reto del arquitecto. Con estas entrevistas lo que estamos haciendo es tratar de reflejar todos estos diversos del lenguaje del diseño en la arquitectura. Y bueno, volviendo a tu obra, nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre los edificios de oficina en los que has trabajado. Bueno, yo creo que los proyectos, digamos, los más importantes ahorita, de los finales, han sido el Archivo General de la Suprema Corte de Justicia, y yo creo que también una de las oportunidades que tuve de hacerla en lo que es Radio UNAM, en la ciudad de Adolfo Prieto, que es una forma de regresar todo esto que no he recibido por parte de la universidad, ¿no? Es un proyecto que me gustó muchísimo cómo fue su final. De hecho, están apareciendo ahora en pantalla justamente estas obras. Este es un edificio de la Suprema Corte de Justicia en la calle Bucareli, con una gran oportunidad, ya que con todo lo dañado de Bucareli con el sismo del 85, pues tuvimos la oportunidad de hacer esta propuesta de esta doble piel, ¿no? De un edificio con todo lo contaminado que es el contexto urbano que está ahí alrededor. Y hablando que decías tú de Radio UNAM, yo también encuentro que además de obras nuevas que has hecho, también te has, explorado la intervención de edificios ya construidos. Radio UNAM pues tenía una estructura de varias décadas anteriores, pero yo sé que en tu obra también has tenido proyectos en los cuales hay patrimonio industrial o patrimonio artístico incluso. Entonces, ¿cómo aborda un arquitecto un proyecto cuando ya existe una preexistencia? Bueno, varios de los proyectos que nos ha tocado hacer, y digo, es el reciclaje de esta arquitectura, tratando de conservar, en el caso de Radio UNAM, pues era una escuela y era tratar de unirlo y darle estructura, ¿no? Con un programa muy específico y muy grande, ¿no? El Teatro Campo, el Teatro Metropolitan, el Teatro Orfeón, son edificios que eran unas salas de cine de los 40 y que buscamos la forma de hacerlos dándole otro uso, como digamos un teatro, ¿no? No eran cines, ya como cines cancelado. Uh-huh. Y pues ahorita, por ejemplo, el Museo de Grupo Modelo era donde era la fábrica de la Victoria. Uh-huh. Sí, es un edificio también de principios del siglo pasado, y donde se respeta, dejamos el edificio antiguo y hacemos una intervención con una aportación de áreas de exposiciones y de estacionamiento para que pudiera rescatarse todo este inmueble, ¿no? De hecho, están apareciendo ahora en pantalla, justamente, claro. Ahí se ve, entiendo que es la parte antigua. En la parte del lado izquierdo van viendo lo que es el recinto como era la fábrica, y luego del lado derecho ya con una serie de una sala IMAX que está ahí, estas zonas abandonadas y reutilizadas, ¿no? Y es un reto realmente reaprovechar estos espacios construidos, que de alguna manera, bueno, es algo que los arquitectos en México seguramente tendrán que abordar, porque
ya así tenemos es. Muchos espacios claro. construidos y tendremos que reciclar, como tú dices, ¿no? Reciclar y de revitalizar incluso las ciudades, ¿no? Esta parte que estamos en el centro de Toluca, de estos edificios viejos de la uh-huh, Suprema Corte, uh-huh. que pues, yo cuando llegué a la parte Bucareli o el Metropolitan, estaban abandonadas todas estas partes, ¿no? Sí, sin duda son retos. Son detonadores como, estos edificios. Claro, son retos a lo mejor que los que no se enfrentaba un arquitecto del siglo XIX o del siglo anterior, sino que ante la edificación que hemos hecho, pues tenemos que ir reciclando ya las formas. Vamos, los invito a que veamos la segunda parte y última de la entrevista a Mauricio Rocha y volvemos con esta interesante entrevista al arquitecto Mollao. Vamos con Mauricio Rocha. Curiosamente todos tienen que ver con la obra pública. Primero fue una escuela para invidentes que hice en Iztapalapa para el gobierno de la ciudad, que bueno, dio la oportunidad de hacer trabajar por los diferentes sentidos, que nos la vista y a un grupo social marginado y que requiere de la dignidad de un espacio. Luego un mercado en Milpalta, que con él gané la Bienal de Arquitectura y en ese pues obviamente la posibilidad de hacer una arquitectura popular en un barrio informal en Milpalta y que tiene en el ritmo de sus techos y aleatorio como un sistema que se complementa muy bien con una arquitectura más compleja de una zona específica y además con la posibilidad de todos los productos y lo que sucede allá adentro funcionar. Y es ahí donde comento que está la parte social pero también contemporánea. Y finalmente acabo de terminar un proyecto que me pidió Francisco Toledo en Oaxaca para la Universidad Benito Juárez, que es la Escuela de Artes Plásticas, y es un proyecto que hicimos con tierra compactada, con materiales de tierra muy abstractos pero a la vez muy, muy contemporáneos en cómo los armamos y que estamos muy contentos. Es una carrera larga, que la parte más importante para ser un buen arquitecto es tu proyecto cotidiano, que ves, que lees, que escuchas. Obviamente sí, una propuesta de compromiso social y político, yo creo que la arquitectura siempre es política, y en ese sentido, en la medida que tengas herramientas culturales, herramientas económicas, políticas, que creo que es lo que mucho te da la UNAM, es mucho más fácil que hagas una arquitectura sana y atractiva. Tiene que ver con un compromiso propio y el estar empecinado, obsesionado, deseando para realmente lograr que los objetivos se cumplan. Y eso sí, habla de una formación personal que hay que trabajar y cultivar, porque no solo es el talento, no solo es las cualidades primeras de alguien, sino es la capacidad de irlas formando y mantenerlas para que la obra sea consistente a lo largo de una larga carrera que es la arquitectura, ¿no? Interesantes palabras del arquitecto Mauricio Rocha, y a lo largo del programa hemos tenido ya diferentes correos electrónicos y telefonemas que nos hablan justamente de que están siguiendo en vivo y muy interesados la programación. Tenemos por ejemplo Juan Medina, que es estudiante de arquitectura, que ya tiene reservada su revista Bitácora. También Juan José Correa, médico, que también tiene su revista Bitácora esperándola en la Facultad de Arquitectura. Y José Francisco Vázquez también, que nos llama de Ixmiquilpan, que también les resguardaremos el obsequio de esta serie. Y pues vamos a continuar, si les parece, con el último segmento de esta emisión. Claro. Y si hablamos de brillantes arquitectos, bueno, no podemos dejar de mencionar las distinciones que se obtiene por el trabajo profesional. En tu caso, ¿qué distinciones has obtenido como relevantes? Bueno, yo creo que uno cuando hace arquitectura no está pensando en esto, pero bueno, es un valor agregado a estas cosas. Y bueno, los proyectos que creo que han tenido buen reconocimiento, por ejemplo, el Foro Sol, que es con un premio internacional por la prefabricación. Últimamente lo que fue el Auditorio Telmex como una obra del año, dentro de una mención de la revista Obras. Y lo que es el auditorio del Fórum Imperial de Acapulco, que se inaugura el día de mañana, por cierto, acaba de ganar una mención en la 10ª Bienal de Arquitectura, ¿no? Digo, pero realmente nuestro trabajo han sido concursos y creo que sí tenemos un buen porcentaje
de premios ganados, ¿no? Ahí inclusive está la imagen de, de este proyecto que, les digo, el día de mañana se inaugura. Es un proyecto que en particular me gusta mucho porque es en el puerto de Acapulco y donde es cambiante en toda su imagen exterior, ¿no? Está en un puerto donde se ha vuelto como la casa de campo de muchos de la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, sin duda alguna los premios, como dices, no es algo que uno busque, pero sin duda supongo yo que gratifican y se siente uno que va tal vez por el camino correcto, ¿no? En cuanto a la apreciación de la arquitectura. Pues yo te invitaría, ya estamos en la última parte del programa, si quieres hacer algún comentario final, Pepe, algún mensaje, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes de arquitectura que seguramente no saben muy bien a lo que se enfrentan, si quisieras decirle algunas palabras, algo que les sirva un poco de guía. Bueno, yo creo que lo más importante es que este es un oficio maravilloso en el que la única manera de hacer arquitectura es todos los días estar trabajando constantemente. Decirles que estas cosas no se hacen solo, hay que formar equipos. Yo tengo un equipo de colaboradores, los cuales les agradezco mucho el creer en uno y comprometerse. Y pues simplemente esto se hace trabajando, ¿no? Pues, no dejar de sorprenderse todos los días de lo que uno puede hacer. Pues muy interesante, sin duda va a ser de gran importancia para los jóvenes estudiantes. Yo te agradezco mucho tu presencia en esta segunda parte del primer programa de la serie de Mirador Universitario con la Facultad de Arquitectura. Celia, te agradezco mucho tu ayuda en la conducción. Y a ustedes que nos han seguido, les agradezco su interés. Pueden comunicarse con nosotros en los correos electrónicos que aparecieron en el programa. Y si no, nos veremos el próximo miércoles en vivo nuevamente para abordar la segunda emisión de esta serie, también dedicada a la segunda parte a la arquitectura. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en una semana. Muchas gracias.